proyecto de aprendizaje servicio se desarrolla en el complejo lagunar llamado Lagunar de Horna, que es un humedal que se sitúa muy próximo al barrio de Perales del Río, dentro del término municipal de Getafe. Es una zona con una historia propia desde su origen, tras el abandono de una explotación de yesos Horna, posteriormente convertirse en un vertedero ilegal, ser incluso escenario de una película de los años 80 y recibir por parte del Ayuntamiento de Getafe un proyecto de recuperación y naturalización tras una lucha vecinal de la zona. Posteriormente se convierte en un aula de educación ambiental con un proyecto del colectivo educativo Apachas que culmina con la catalogación de este espacio en el año 2004, formando desde entonces parte del catálogo regional de humedales protegidos de la Comunidad de Madrid y del Inventario Nacional de Zonas Húmedas. Comienzan de nuevo a pasar desapercibidas, las lagunas quedan embebidas en un entramado de diferentes infraestructuras y al mismo tiempo vuelven diferentes problemas que dificultaban su buena conservación. Como resultado de este proyecto se contempla la participación del alumnado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid en el seguimiento y caracterización de este humedal y con los resultados obtenidos obtener la información necesaria para elaborar materiales didácticos y diseñar un pequeño programa de educación ambiental que sirva para la ciudadanía de Getafe en particular y para cualquier persona que quiera venir a las lagunas a mejorar el conocimiento y a disfrutar de ellas.